buenas tardes, bienvenidos a este programa especial Ujuru África sobre Vinicius, un programa sobre fútbol, sobre deporte y sobre racismo, con el escándalo Vinicius que ha estallado esta semana en la prensa. Vinicius, jugador negro brasileño del Real Madrid, el cual durante todos estos años ha sido atacado por la hinchada, y los últimos sucesos han sido lo de Valencia-Mestalla. Y hoy venimos a hablar de este tema, tenemos que analizarlo. Ha habido gente que se ha pronunciado, el periodista Maestre, Fran Tí y otras series de personas se han ido pronunciando, la propia Ana Rosa Quintana, hasta el Lula da Silva, presidente de Brasil, se pronunció sobre este hecho durante la rueda de prensa del G7, donde dijo lo siguiente. Comenzar entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Bien, una vez escuchado a Lula da Silva, vamos a escuchar también alguna de las otras cosas que han dicho otros personajes, en este caso, la comparativa que ha hecho el periodista de la Marea Maestre con el pensamiento de Malcolm X. Vamos a escuchar también un trozo de esto. Comportamiento que ha habido con Vinicius por ser víctima. Los racistas suelen asignar a los negros roles. Había un discurso de Malcolm X a las bases que hablaba del negro de casa y negro de campo. Y hablan precisamente de que Vinicius sufre lo que sufre porque es un provocador. Porque la actitud que tiene en el campo es una actitud combativa, chulería, te puede caer bien o mal Vinicius, pero no hay ningún comportamiento que pueda tener que justifique un solo insulto racista. Porque esos roles que le asignan es el del negro sumiso, negro servicial, negro servil. Y otro, que es el negro insolente, el negro combativo. Y este negro insolente o negro combativo se simboliza en Vinicius. Y como él considera, se revela ante los insultos, muestra una actitud combativa, pues por eso sufre con mayor virulencia todos los insultos. Lo que está ocurriendo con Vinicius, con esos que justifican, es que a Camavinga no le pasa, es que a Álava no le pasa, es que a Tchouaméni no le pasa. Solo le pasa a Vinicius porque provoca. Eso es una actitud eminentemente racista, porque dicen que a Vinicius le pasa porque es un negro combativo. Y ese es el problema que hay, que todos aquellos que cuando ha sufrido Vinicius los actos racistas han salido a justificarlo, a buscar excusas, a buscar algún tipo de eximente, lo que están demostrando con su actitud es que son racistas. Y ese es el problema, que España es racista. Bien, también estuve también hablando con mi amigo Esparza, de aquí le mando un saludo, en el Gato al Agua, Intereconomía, donde también dijimos estas cosas, y dijeron estas cosas al respecto. Algo como este breve trozo que escuchamos. Adelante. Este problema social de una manera más estructural. Así es como la izquierda ha hecho una cuestión nacional e internacional de algo que solo ocurre en ocasiones en los campos de fútbol y que podría resolverse con la identificación de los aficionados y con la aplicación de la legislación vigente. En fin, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí hay varios argumentos, aparte del oportunismo de algunos partidos que están en campaña electoral y lo que hacen es utilizar, además contradictoriamente, porque el Ministerio de Igualdad tenía que haber instado a la Fiscalía para que las decenas de denuncias que puso el Real Madrid y Vinicius se llevaran a cabo, pero si le hubiese puesto el mismo interés
a los negros que al tema queer, pues quizás hubiésemos tenido otro tipo de solución. También es verdad. Claro, sí, pero ¿no? Si el ministerio lo único que hace es enfocar la igualdad en un sentido exclusivo y extremo, llegamos a estas situaciones donde el que está gobernando le exige a los que no gobiernan que hagan algo que ellos tienen que hacer. Eso es una cuestión principal, eso es una cuestión clarísima, porque se supone que la señora Rita Bosao es directora de un órgano del Ministerio de Igualdad dedicado a perseguir eso. Se supone que el señor Antúmito Asillé es el director de otro órgano también para eso. Se supone que la propia Irene Montero también en el Ministerio... O sea, es decir, se supone que todas esas personas que están hablando ahora con Lula tienen alguna responsabilidad en el gobierno de España para impulsar, porque Sánchez dijo que la fiscalía era él. No es otra cosa, ¿vale? Que lo dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha hecho eso? Bien, perfecto. Ya estamos en Uhuru África con nuestros tertulianos. Y agradecemos al cuerpo técnico, Cecilia Cumpin y Leticia Rodríguez de San Juan, Argentina, que están monitoreando esto. Y tenemos con nosotros, en primer lugar, Alejandro Isabel Encina, periodista, comunicador y empresario, uno de los fundadores de Uhuru África. Uhuru África, bienvenido a este programa. Uhuru. Tenemos también con nosotros a Castro Nguema, que es el responsable director... tenemos con nosotros a Castro Nguema, que es corresponsal y director de deportes de Uhuru África, desde Barcelona. Uhuru África, Castro. Vale, también nos acompaña José Luis Carretero, que es periodista, abogado y escritor. Nos acompaña desde Madrid, Uhuru África. Uhuru, muchas gracias por llamarme. También con nosotros Baldu Lumumba, que es... Uhuru África. También uno de los promotores de Uhuru África en sus inicios y también uno de los dirigentes históricos del movimiento panafricanista Uhuru África. ¡Uhuru África! Desde Madrid nos acompaña nuestro compañero y amigo José, desde Tetuán, supongo yo, ¿no, José, que nos acompañas? Y que también un conocedor histórico de toda esta situación de que afecta a Vinicius y que de la cual vamos a debatir hoy aquí. Uhuru África. Uhuru África. Vale, vamos a ver si podemos ir. Leticia, puedes bajar, quitarle el volumen porque hay un ruido que entra. Y así vamos a empezar un poco analizando el tema. Empezamos para introducir el tema, José Luis Carretero. Quería primero, para la gente que nos escuchan en Argentina, nos ven en Ecuador, en Chile, nos ven en Guinea Ecuatorial, nos ven en Senegal, nos ven en Argentina, la polémica mediática ha llegado hasta los jefes de Estado, el G7, hasta el extremo de que la portavoz del gobierno de España ha negado rotundamente que España sea un país racista y que además y que en España estas prácticas racistas se persiguen. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que se ha hecho. Lo que ha pasado es que se ha hecho ya absolutamente innegable que la situación es la que es. Es decir, que el racismo es una cosa absolutamente diseminada extensamente dentro de la sociedad española. Y yo diría que incluso dentro de la sociedad europea en general. Es decir, que al fin y al cabo lo que encontramos aquí es que estamos en una formación social que se ha estructurado en torno también al saqueo de los países del sur y de las zonas del sur del mundo. Y que eso implica muchas cosas. Parece que es algo externo a los debates que se tienen normalmente a nivel político, parece que es algo externo a los debates que se tienen a nivel general y social, pero lo cierto es que implica muchas cosas porque acaba funcionando como una especie de suelo respecto a los discursos que se pueden dar en la sociedad y que alimenta realmente gran parte de las cosas que piensa la mayor parte de la población. En este sentido, yo creo que el racismo fue un discurso que se generó, que incluso es ajeno a la tradición europea en el sentido de ajeno a la tradición grecorromana, donde en la época del Imperio Romano, por ejemplo, no se hacían afirmaciones respecto a la raza y menos aún afirmaciones que pudieran resultar discriminatorias en la mayor parte de los textos de la antigüedad. Pero sí a partir del despliegue del colonialismo, a partir del despliegue de la Europa que se hizo dueña del resto del mundo, pues empezó a aparecer el racismo como categoría social y como un constructo social encaminado precisamente a generar esa capacidad de construir esa diferenciación de razas que generase a sí mismo esa capacidad de generar ese excedente que se generó en las grandes plantaciones de los países del sur y que fue una especie de gran gasolina que permitió también el despliegue del capitalismo en Occidente.
Yo creo que esto es una cosa que debemos tener presente y que está ahí como, como suelo, como base, como sustrato de lo que luego posteriormente pasa y de lo que luego la gente dice en los campos de fútbol y en el resto de la sociedad, de lo que pasa cuando decenas de personas mueren en las vallas de Melilla y nadie dice nada, que aquello parece que no tiene ningún tipo de importancia, no es un tema a discutir dentro de la sociedad, y que es lo que pasa también cuando, cuando en un campo de fútbol pues toda una serie de gente que además ha sido muchas veces financiada, subvencionada, les pagan los viajes, etcétera, etcétera, a distintos grupos de ultraderecha que se han afincado en los estadios, pues se comportan como tales, se comportan como, como, como grupos racistas, como grupos de ultraderecha, como grupos neonazis, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto del estadio les sigue, porque lo preocupante ya no es solo que ese grupo lo haga, sino que el resto del estadio les sigue porque al fin y al cabo se ha construido esa imaginería de base de que al fin y al cabo somos de alguna manera los dueños del mundo, somos aquellos que tenemos el derecho... Espera, José. Sí. Leticia, para no tener sorpresas, no hemos escuchado el mensaje de que se está grabando. Por favor. Sí, sí, se está grabando hace rato. Pero no hemos escuchado el mensaje de recording is stop. No. Eso no lo he escuchado. No, Abul. Porque acuérdate... Vale. Acuérdate que este perfecto. Es otro programa. No, vale, perfecto. Bien, no hay problema. No tenemos problema. Que luego... Vale. Venga, José, continúa, perdona. Pues básicamente era eso, es decir, que hay un sustrato que alimenta todo. Por ejemplo, ahora cuando se habla tanto de ecología, que estamos en el marco de la transición ecológica, que somos tan verdes, pues lo que nadie dice, ningún discurso dice, ni siquiera el de las grandes entidades ecologistas, es que la principal huella ecológica de Europa está en África. Es decir, ahí es donde se extrae el cobalto, donde se extrae el níquel, donde se extrae, donde se realizan todas las operaciones, por ejemplo, agrícolas en Marruecos, que están inundando todo el mercado español de productos hortofrutícolas, sin preocupación por la estabilidad del ecosistema marroquí, utilizando todo tipo de productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto no se dice, hay una percepción sesgada absolutamente. Bien, Alejandro, ¿por qué es tan difícil en España hablar de racismo? ¿Por qué los medios, por qué la prensa, hay una negación sistemática y solo se habla cuando hay un caso puntual como este, donde ha habido algo que ya es tan descarado que haya 40.000 personas, que es que lo ha visto todo el mundo y no les queda más remedio que tomarlo en serio? Incluso hay gente que piensa que como estábamos en coyuntura electoral, mejor no hablar de esto porque me puede quitar o dar votos. Para unos, la derecha piensa que le puede quitar votos hablar de racismo, por lo cual no habla de ello. Y la izquierda piensa que lo puede explotar para ganar no sé qué voto que nunca antes se ha preocupado, y de repente le entra a Irene Montero las luces de hacer una ley contra el racismo cuando ha tenido 4 años. Ha hecho leyes por los animales, leyes por los LGTB, leyes por los marcianos, leyes por un montón de leyes, menos la del racismo, y de repente ahora, a 2 días de la campaña, le entraba la ilusión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay periodistas que han nacido en democracia que atacaban a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, por denunciarlo, que es obvio? Buenas, mister. A ver, Javi Lázaro, Radio Marca. Simplemente, creo que usted está hablando de que ha debido entender, como ya ha tenido previamente algún problema con el idioma, le matizo. Ya no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Que obviamente aquí no... No, aquí no venimos, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más, ¿eh? Yo no digo que tenga razón o que no la tenga. Y con el racismo estamos todos, ¿eh? O sea, vamos en contra de ellos. Obviamente, y lo que haya habido ahora que... Pero si usted está refiriendo a un grito del campo, que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono, creo que hay una línea muy importante que respetar, creo. ¿Por qué ha parado el partido el árbitro? Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí. ¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto? No creo. Pero ha parado el partido porque el futbolista se quería marchar, creo. No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo. Vale. Pero sobre todo, no, y la pregunta que quería hacerle simplemente es, porque yo imagino que a usted le interesará explicar bien el razonamiento que está haciendo, que creo que es muy grave, que es decir que un campo con 46.002 personas hoy ha tenido un ambiente racista. Creo que es una acusación grave, entonces me gustaría que la justificara. Porque si simplemente lo hace por ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto. Si es por otra cosa, me gustaría escucharlo, la verdad. Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para
abrir el protocolo del racismo. Y si un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro. Habláis con el árbitro. Porque ha parado el partido por esto. Vale, ya está. Gracias. Bueno, yo creo que primero, desde aquí, yo quiero recordar a Juro África cuando hicimos el programa de Wilfred. ¿Sabes? No sé qué está ahí en las redes. Balú participó en él, ¿no? Y hombre, es grave lo que pasó el otro día con Vinicius. Pero ojo, más grave fue lo que le hicieron a Wilfred en los años 90 en este país. Que se le llamaba hijo de puta sin ningún problema. ¿Sabes? Y tú eso lo has vivido, ¿no? Y tú eso lo has hecho, ¿no? Y lo tenía que ir a su casa prácticamente dando las gracias porque no le pegara. Por el único delito de ser negro, ¿no? Yo cuando tú esto lo sacaste en un Juro África y tú lo conocías muy bien, dije, joder, ¿en qué país he vivido y vivo, no? ¿En qué país? Pues ahí se puede ver el programa de Wilfred, que yo me lo he visto esta semana, ¿no? Y algo realmente, yo diría, terrible lo que pasó en el mundo del fútbol. Yo creo que en Madrid, para mí, mi opinión, ¿no? Debemos de hacer historia de qué es lo que se ha hecho en este país para poder sacar estas propias conclusiones, ¿no? Y nos guste o no, en los años 80 y en los años 90, el problema era muy serio, ¿no? Lo que pasa es que no salía en la sociedad y no se ha cambiado. Pero bueno, los periodistas, ¿qué no se lleva a hablar? Bueno, por lo menos ahora se habla. Pero en los años 90, yo cuando vi lo de Griffin negro, cabrón, recoge el algodón, joder, no digo nada más, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad tiene que avanzar, ¿no? Y tiene que llegar, que salir hacia adelante. Y esto de Vinicius todavía demuestra que todavía no ha sido soy Vinicius, soy un gran altavoz, es un altavoz porque juega en el Madrid, pero bueno, yo estoy convencido que un negro en el Leganés o en el Fuenlabrada, pues si se lo hacen, no es igual, ¿no? Entonces hay que desde luego la prensa y programas como este tienen que salir adelante para que la gente lo vea y vea la verdadera postura de los negros. Y yo creo que ningún periodista blanco se va a atrever en programas de las grandes cadenas de España a denunciarlo, ¿no? E incluso en Estados Unidos todos pudimos ver que Donald Trump fue un poco lo que le sacó de la Casa Blanca, ¿no? Y también hay que ver el poder negro en el mundo, ¿no? Una rebelión que tuvo en su propio país al final lo acabó pagando, ¿no? Entonces, cuidado con lo que suceda, que el mundo se puede cambiar, ¿eh? Bien, vamos a pasar, José. José, tú has crecido en España, ya mucho tiempo, o sea, todas estas historias las conoces de hace muchos años, con lo cual, claro, yo entiendo que a ti lo de Vinicius no te sorprenda. ¿Qué es lo que, para ti, cuál es el análisis general que hay? Porque es que, por un lado, Podemos y los demás utilizan el caso, se reúnen con Lula, pero al mismo tiempo la derecha se esconde. La derecha se esconde y dice, no, ahora no toca, como decía Puyol. Ya más adelante. Pero claro, la vida sigue y las personas siguen. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu parecer, José, al respecto? Bueno, a ver, yo en este tema la verdad es que por una parte me alegra mucho que esto le haya pasado a Vinicius, porque nos ha servido de un gran altavoz a nivel mundial y el tema ha salido a la luz. Pero yo particularmente no creo que a Vinicius le insultaran por ser negro. No lo creo. ¿Y en qué me baso? Básicamente en que en el mismo campo de fútbol, en el lado del Real Madrid había otros 5 negros y en el Real Valencia había otros 2 o 3 y a ninguno de ellos le estaban insultando. Lo que sucede es que es verdad que cuando se juntan las masas, pues predomina el más agresivo del todo. Y el problema del fútbol no es trasladable al tema de la sociedad civil. Claro que hay racismo en España, pero la cuestión es, ¿en qué parte del mundo no hay racismo? El mismo racismo que hay en España lo sufren en Marruecos los negros. El mismo, el propio gobierno marroquí los apalea hasta la muerte. Por lo tanto, disgreguemos un poco la agresividad en el fútbol en donde se le insulta a un jugador con insultos evidentemente relacionados con su color de piel, con lo cual son insultos racistas, pero no implica que el resto de la sociedad realmente sean racistas. El racismo lo vives cuando vas a alquilar una casa y cuando llegas a ver la casa te dice, uy, es que ya está alquilada. Oiga, ¿qué ha pasado? O reservas una reserva en un restaurante estupendo y cuando llegas a la puerta te dicen, no, está ocupado. Ay, es que tu reserva no consta. Eso no saldrá nunca en los medios de comunicación. El mismo Alves, en la discoteca donde le pillaron, por la cual está en la cárcel,
que le reservan un palco estupendo, el 99% de los negros no pueden entrar en esa discoteca. Sufren racismo, pero Alves le abren la puerta de par en par. Por lo tanto, hay que tratar este tema con un poco de delicadeza. En general, en fútbol hay mucha, mucha violencia. Y la violencia, cuando es un negro, la sufre con insultos racistas, y cuando no lo es, lo sufre de otra manera. Yo creo que aquí el ejemplo, la verdad es que el entrenador del Barcelona, Xavi, lo ejemplificó perfectamente. Hay que erradicar la violencia en el fútbol. Luego compartiremos el racismo en la vida real. Porque hay racismo en la vida real en todos los ámbitos de los países, no solamente en España. Bien, vamos a ir con Baldu. Por favor, Leticia, apágales el audio a Baldu y a Castro. Es que se mete mucho ruido, no sé dónde están. Vale, ahora les damos paso. Quería decir que en lo que dice José, por ejemplo, el entrenador que realmente a mí me ha sorprendido, yo no soy del Real Madrid, pero Ancelotti ha tenido una posición de valentía brutal. De hecho, muchos han querido linchar porque claro, los futbolistas, como dice José Rüdiger, ¿cómo se llama? Rüdiger, ¿no? Rüdiger. El otro, que no dicen nada, que son buenos negros, que se comportan bien, que estudian, que respetan a todo el mundo. Esos negros en la vida real no molestan a nadie. Esos negros, de ellos no se habla. Ahora, el típico negro que se acuesta con todas las blancas, que sale de chulo por la calle, que tiene un BMW, que viene un Mercedes capotable, ese negro es el que... ¿Y tú cómo te atreves a...? Le para, por ejemplo, mi amigo Guillermo, que es médico, le para a la policía por la noche porque va con un Jaguar y le dicen, tú negro, ¿dónde has sacado esto? Y Guillermo, claro, se pone tonto y al final acaba en la cárcel. Pero el otro negro que también va detrás, también tiene un BMW, pero como no va bien vestido, ni lleva un perfume que huela mucho, ni les mira los ojos a los policías, pues a este nunca le detienen porque no está desafiando el sistema, no está... Vinicius ha dicho, hasta aquí basta, no soy Wilfred. Yo no soy Wilfred. A Wilfred lo pateaban, lo pisoteaban. Por cierto, que aquí era mi vecino, quiero mandar una condolencia por él. El hijo de Wilfred falleció hace un mes en la localidad de Meco. Ha sido una desgracia muy grande para la familia. Pero claro, Wilfred es el modelo de negro que el blanco le gusta. Un tipo que no crea problema, que además, si está sentado, si llega... al restaurante, como decía José, tiene una reserva, le dicen que no se va, ni siquiera pregunta por qué, ¿sabes? O, por ejemplo, llama por teléfono para alquilar un piso, le dicen, no, el piso ya está alquilado y además no soy racista, y no me protestes porque encima te manda a tu país. Y él dice, ah, perdone, Juana, gracias por todo. O sea, ese tipo de negro que es al que le encantan los periodistas, le encanta la población general, y ese tipo de negro es Rüdiger, que viene y le agarra el cuello a Vinicius y le dice, tranquilo, chaval, piensa con la cabeza. Como si el Vinicius fuera un loco que no piensa, ¿no? Es decir, hay esos dos modelos de negro en la sociedad y que siguen funcionando. Está Colin Powell, está todo este tipo de negros exitosos que la sociedad blanca presenta como los ejemplos. Hay un chico que el banco de Sabadell vino en patera, lo tiene en todas las tertulias de Televisión de Cataluña y en todo internet, no me acuerdo cómo se llama, Usman. Y este chico habla en catalán, habla en castellano, pero siempre con el tono y las formas que la sociedad acepta. En el momento que se ponga a decir lo que dice José, que el piso, que no sé qué, ya no entra más en esas tertulias porque ya se sale fuera. Bien, vamos a ir con Baldu para hacer un análisis del tema de Vinicius y demás. Adelante, Baldu. Hola, buenos a todos. Esta mañana he tenido la oportunidad de entrevistar a la persona que más sabe de fútbol en este país, se llama Paco Zamora Lobot, es el autor de Cómo ser negro y no morir en Aravaca, sobre el asesinato racista a Lucrecia Pérez. Paco Zamora establece una diferencia entre Vinicius y Samuel Eto'o. La hay, pero para mí la más importante es una diferencia en lo que es el ideario del racismo. Vinicius ha sacado la careta al racismo institucional porque ha hecho arrodillarse incluso a su presidente Florentino Pérez, pero con la ayuda de su país. Lula da Silva también ha intervenido mucho, pero Vinicius estaba inspirado por la ideología panafricanista de Haile Selassie.
porque tiene tatuada en su piel la palabra, la canción War. Entonces Vinicius no es una persona cualquiera. Yo lo que digo es que antes el racismo institucional con sus ONGs como los de Movidilla contra la Intolerancia, lo que hacía era provocar que esas ONGs nunca condenaran el racismo que hay en España. Por eso se eternizaba la duda de que si hay racismo en España. Vinicius ha llegado y ha señalado directamente a los racistas que están en las gradas y ha hecho que con su presidente el mundo entero denunciara e hiciera reconocer a España finalmente el racismo que hay. Entonces es una victoria sobre esas ONGs que están siempre tapando al Estado, siempre han estado al lado del Estado, porque el Estado las que las financia, Médicos Sin Frontera, SOS Laicismo y la... Parece que tenemos un problema con Baldu, ¿o qué? Sí, se le ha ido el teléfono. Vale, vamos a pasar con Castro. Castro es analista político y es uno de los que participa en el programa que ha dicho Alejandro sobre, sobre el propio Wilfred. Bueno, Castro, tú el otro día en el Chiringuito, tú como madridista, ¿cómo viste el Chiringuito? Hizo un programa deleznable. Bueno, ¿cómo viste la situación del propio Balboa? Porque, no sé, ¿tú cómo has visto el tema? Adelante. Balboa a decir que es el negro del Chiringuito. Chiringuito, sí. Que es un programa de éxito aquí en España, el Chiringuito. Sí, bueno, me vais a perdonar si en algún momento uso un poco el lenguaje, o sea, coloquial, ¿vale? Porque últimamente no tengo la costumbre de usar el lenguaje técnico y prefiero que la gente que nos escucha y nos va a escuchar entienda directamente qué queremos decir, ¿sabes? La pregunta que he hecho aquí sobre Balboa, para mí Balboa es la representación, ¿vale? En carne y hueso de lo que es un bufón, que simplemente está ahí para servir a la galería, ¿no? O sea, simplemente está ahí para hacer reír a la galería. En el Chiringuito, Balboa sirve de adorno, ¿sabes? Es uno de los que lleva toda la temporada atacando a Vinicius, no le apoya en ningún momento, simplemente, ¿por qué? Porque no quiere molestar a sus amos. Porque si Balboa llega a hablar y decir lo que realmente piensa, cree que le van a despedir el Chiringuito, ¿vale? Y se quedará en paro. Porque al fin y al cabo, supongo que es de los futbolistas que han jugado en el Real Madrid, y no han facturado gran cosa y no han tenido una carrera brillante y creo que no duró en ningún club más de 2 temporadas. Así que para mí Balboa es la representación del negro de Django, ¿no? El papel de Samuel L. Jackson. Uh-huh. Sobre el caso Vinicius. Bueno, yo he escuchado, creo que en una intervención, me comentaban que Xavi hizo una intervención brillante, ¿no? Y eso... La intervención de Xavi para mí me parece un poco de amalgama, donde realmente usa el típico lenguaje para desviar realmente lo que Vinicius está denunciando. Solo que lo hace más bonito cuando en realidad su discurso va en el mismo sentido que Pedrerol y compañía en el Chiringuito. Porque yo siempre digo, cuando se habla de racismo, hay que hablar de racismo. Si se habla de la gordofobia, hay que hablar de gordofobia. Lo que me molesta a mí, y me jode un montón, es que cuando se habla de racismo, se genere una amalgama, una interseccionalidad, donde se habla de todo con el fin de querer camuflar y invisibilizar la lucha o la denuncia que hace Vinicius. Uh-huh. Por eso, los que usan el lenguaje ese de que hay mucha violencia en el fútbol, en el fondo lo que buscan es no hablar de racismo. Todos lo saben. Yo creo que evidentemente, como comentaba Baldu, Vinicius le analicé cuando llegó al Real Madrid, supe desde su primer partido en el Castilla, cuando le mordieron la cabeza, dije, ese chaval aquí en España la va a liar porque tiene personalidad. Primero, juega bien al fútbol y segundo, cuando cree que en la grada le están faltando al respeto, ¿vale? Es capaz de parar un partido como vimos el otro día. Yo sabía que eso iba a llegar al fin y al cabo. Yo creo que antes también lo comentaba con Apuy, y ya se echaban en menos de acciones de ese tipo, como en su momento hizo Samuel Eto'o, y ahora Vinicius, porque habitualmente los futbolistas. Yo creo que muchos, si habéis seguido bien el caso Vinicius, la agencia que representa a Vinicius dijo que en España los negros
que son serviles son los que mejor caen a la sociedad española. A la mínima que te rebelas y eres tú al 100%, empiezan a llamarte rebelde, victimista, que vives en el pasado, que en España no hay racismo, y empiezan, como en el chiringuito, a decir que en Brasil también hay racismo, como comentaba un compañero diciendo que en Marruecos también hay racismo. Para mí eso es una forma de desviación. Es porque en el fondo no se quiere ser realista y denunciar el caso, porque el y tú más, lo que realmente refleja es que en el fondo el racismo, ¿cómo lo diría? Yo sigo pensando que la población blanca, dentro de lo que cabe, les han educado en ese paradigma, tienen una patología que no pueden reconocer, y es como decirle a un español que reconozca que en España hay racismo es como decirle a un borracho que reconozca que está borracho. ¿Sabes? Es prácticamente imposible. Solo puede recordar o reconocer los daños, ¿vale? O que la ha liado cuando se despierta al día siguiente después de una resaca, ¿sabes? Hemos desarrollado y quiero escuchar más temas, más opiniones sobre este caso, ¿no? Pero para mí, los que dicen que Xavi hizo un discurso brillante diciendo que en el fútbol hay demasiada violencia, son personas que quieren hablar realmente de racismo y lo quieren asociar todo como si comparar el racismo es lo mismo que llamarle hijo de puta a otro futbolista. No tiene absolutamente nada que ver. Bien, ya hemos hecho la vuelta de todos. Ahora vamos a dar José por alusión, pero primero Alejandro y luego José por alusión. Alejandro ha dicho una cosa, que es que Vinicius tiene suerte, que también lo acaba de decir ahora también Castro, de que nosotros estemos hablando de él, porque de Wilfred y de Cunningham, el Tren Valencia, Erwin Congo, Anelka fue expulsado del equipo del Real Madrid porque se negó a darle su camiseta a Sirac, porque Sirac había matado, literalmente, como cuando era alcalde, gobernador de no sé qué provincia francesa, a un montón de estudiantes negros que se manifestaban, y él se negó a darle su camiseta, pues porque le parecía que eso era... Pues Anelka fue apartado del equipo. Anelka fue apartado del equipo porque se negó a hacer de Rey Mago en las Navidades, y no le parecía que... En fin, y de eso no se hablaba. Por lo menos Vinicius, hay que reconocer que ha tenido la suerte de que se ha hablado de él, de que ha sido una centralidad. A ver, José, por alusión, y luego Alejandro. Adelante, José. Vale, yo respecto al tema de Vinicius, evidentemente, englobarlo, como dice aquí el compañero, que es lo que demuestra que en España hay racismo, yo sigo insistiendo que eso no es justo. El entorno en el que se justifica la situación de Vinicius es un entorno controlado. Estamos hablando de un entorno exclusivamente de un partido de fútbol. Vinicius en su vida cotidiana jamás sufrirá un episodio de racismo. ¡Jamás! No sabrá ni siquiera lo que es. Vinicius, cuando sale a la calle, la gente se acerca a él para pedirle autógrafos. Nadie va llamándole negro mono por la calle. Eso lo sufren el resto de los ciudadanos. Lo bueno de Vinicius es que ha hecho resaltar que este fenómeno existe y que hay que adoptar medidas, en primer lugar, para controlarlo en entornos como son estos grandes eventos, sobre todo del fútbol, y luego, posteriormente, derivarlo ya al resto de la sociedad civil. En definitiva, que los organismos públicos han de adoptar medidas que empiecen combatiendo el racismo en entornos controlados como es el entorno del fútbol. Si ahí lo controlas, en la vida cotidiana irá descendiendo. Pero de ahí a considerar que el racismo era Vinicius, verse en la piel de muchos ciudadanos que no consiguen un trabajo aún estando mejor cualificados, sencillamente porque son negros. Eso le va a pasar a Vinicius. Vinicius se lo rifan en cualquier equipo de fútbol. Por eso yo digo que la situación no es equiparable. Bien. José, reconóceme que es injusto que le llamen negro en un campo de fútbol. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo que está diciendo tienes toda la razón, pero es injusto que le llamen negro. Pero es tan injusto como te lo llamen en el campo de fútbol, en la calle. Alejandro, en España no es que haya... Baldo, aléjate un poco del micro, porque si no distorsiona. No estamos hablando de un racismo generalizado, que lo hay, sino institucional, que se protege como, principalmente con las ONGs que crean para que nieguen el racismo institucional. Ya, tiene que venir Vinicius
a decirlo. Igual que como pasó con el rey de este país. Fue la prensa extranjera la que nos hizo saber que teníamos un rey como el que tenemos. Es lo que pasa. Está la prensa, que es una cosa institucional. Están los clubs, que son, y las ONGs que crean para negar el racismo. De eso se trata. Y eso es lo que Vinicius ha venido a quitarle la cara. Porque de ahí también gente como Franti. Franti, ¿por qué sale acusando a Vinicius de provocador? Porque también está en el chiringuito de Esteban Ibarra, de las ONGs, y es comentarista de fútbol. Está muy claro. Es importante este programa que estamos haciendo. Para que, yo estoy convencido que este programa lo va a ver mucha gente, porque van a querer ver el racismo visto desde otra perspectiva. Aquí no tenemos, como tú muy bien dices, Valdo, el racismo de las ONGs, ni somos un mass media. Somos un grupo, yo diría, de negros o de amigos que estamos en contra del racismo institucional. Y exactamente. Por eso nos exactamente. Más habitualmente para que nos vean y digan estos locos o degenerados, mira qué postura tienen. Que no es la postura de los medios de comunicación del Madrid que tiene controlado, que sea Telecinco, que sea Antena 3, que es, como tú bien dices, que sea la ONG, le ha dado un poquito de dinero, ya está, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante este tipo de debate que estamos manteniendo hoy aquí. Es tan importante el racismo institucional en este país, no solamente nos hace creer que el racismo no existe a través de las ONGs que nos crea, sino que ya en el año afrodescendiente él ya ha creado él mismo otras ONGs que nos van a enseñar a nosotros lo que es ser afrodescendiente. Ese es el poder del racismo en este país. No te oímos, Abuí. José Luis. Sí, yo, José Luis. Sí, José Luis Carretero. Quería ir con un tema que ha dicho Baldu, que es increíble que un artista negro como Franti, rapero, reproduzca el pensamiento de la sociedad dominante más repugnante. Es que Vinicius provoca, es un negro provocador. Es decir, en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de Cuba, de 1895, se dice que al negro que es liberto, que se le otorga la libertad, tendrá que tener un comportamiento exquisito para no provocar a los amos, a sus antiguos amos. Y claro, cuando se dice que Vinicius provoca, tenemos que salir a contestar esa acusación, porque que significa que cualquier negro que denuncie a los que le llaman negro de mierda en la grada es un provocador. Lo que tiene que hacer Vinicius es, pues como le decía el juez de línea, silencio y piensa con la cabeza. Sigue corriendo, circulen. O sea, es decir, tiene que ignorar esa realidad. Y me parece que cuando gente como Franti y otros salen para apoyar el discurso dominante, tenemos que examinarlo porque son personas que no han nacido en el franquismo, no han vivido en la guerra civil, son gente que ha nacido en los 80 y en los 90. O sea, ¿qué ha pasado para que gente que tiene 30 años piense que los que estamos en este plato provocamos? La pregunta para José Luis, por favor. El racismo se filtra, o sea, ese racismo institucional no solo se queda en las instituciones, sino que se filtra al conjunto de la sociedad, conjunto de las formas de ver el mundo por parte del conjunto de todas las clases sociales e incluso de los propios negros. Es decir, llega un momento en que los propios negros también ven el mundo así. Y esto es porque se estructura un pensamiento que se disemina en la sociedad. Tú piensas que, por ejemplo, en nuestro país no tenemos, como tiene la BBC o como tiene la CNN, que son también países, obviamente Estados Unidos e Inglaterra, países fuertemente racistas, pero sin embargo tienen programas públicos dentro de la televisión pública dedicados específicamente a África. Tienen bastantes por la dinámica colonial. Aquí no tenemos ningún tipo de programa de ese tipo, ninguna de las televisiones que podemos encontrar en la TDT. Aquí que me digas que salgamos por ahí en la calle y preguntemos directamente pensadores africanos o pensadores negros o preguntemos artistas negros, emprendedores negros, a ver quién nos dice algo. Nos van a hablar básicamente de cantantes, si acaso, y poco más. Es decir, eso también es una forma de construir un discurso y una visión de determinada gente, ¿no? O sea, al fin y al cabo se construye desde ahí y se construye también a la propia gente, a los propios negros que están en esta sociedad y que
ven eso, ¿no? Y dicen, bueno, tendré que ser buen chico, tendré que comportarme de una manera que no me haga demasiado visible. Pero mira, es que es algo que no te puedes quitar, no te puedes hacer invisible, no te puedes quitar esa característica. Bañarse en lejía, para que no te note, claro, se te vea. Claro, entonces desde ese punto de vista yo creo que es evidente, o sea, que al final se construye y ese racismo institucional se disemina al conjunto de la sociedad, construyendo un discurso muy paternalista por parte de mucha gente, por parte de muchos de nosotros, un discurso muy paternalista, y por otro lado un discurso de sumisión, ¿no? De decir, bueno, es que pues esto es como lo de la minifalda, es decir, si es que iba provocando, pues ¿cómo no va a ir provocando? ¿Cómo no va a ir poniendo sus derechos constitucionales encima de la mesa, si es un ciudadano como los demás? Sí, eso es otro de los debates que existen, por ejemplo, en el ámbito de la derecha, cuando lo primero que es, ellos niegan el racismo y le dicen, no, es que esas personas son tan españoles como tú, quieren tanto al rey como tú y son tan... quieren tanto a España como tú, simplemente que defienden sus derechos. O sea, para ser muy españoles no pueden dejar de defender sus derechos para que tú te sientas tranquilo, para que tú te sientas cómodo, pues me voy a rodear de gente que no proteste, que no hable, que no haga ningún tipo de huelga. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, los chicos blancos querían tocarte el pelo. Entonces, para ser un buen negro había que dejar que te tocaran el pelo, que te trataran como si fueras un muñeco. Ahora, si le dabas un cabezazo a alguien, pues entonces a ti te castigaban porque eras un salvaje. Entonces, esas dos realidades siempre están y por supuesto, había compañeros, Paco, Michel y toda esta gente que eran todo lo contrario, que ellos querían que les tocaran el pelo, que les llamaran qué bonito eres y todo ese tipo de cosas que, como bien le dice José Luis, son tan normales. Yo cuando escucho hablar a Ana Rosa Quintana, yo he entregado personalmente un premio de periodismo a Ana Rosa Quintana y no tengo nada contra ella, pero cuando la escucho hablar de los negros en esos términos, Chinatown, todas esas cosas que expresa, uno tiende a pensar dos cosas. O yo estoy muy equivocado, que también puede ser, o me tenía que haber dejado tocar el pelo toda mi vida cuando tenía 9 años, así no tendría ningún tipo de problema mental al escuchar ciertas cosas, porque una cosa es que la gente, en este caso me parece lamentable las palabras de Franti. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Ahora mismo media España está hablando de Vinicius, y yo no iba a ser menos. Como todos sabéis, yo soy una persona o un personaje importante dentro del mundo del hip hop español. Y como todos, yo tengo admiradores y detractores. De hecho, tengo muchos detractores. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que no le gusta como rapeo. Es más, le cae mal como rapeo. Las cosas que digo, como las digo, lo que sea, ¿no? Y le acabas cayendo mal y no hay otra. Por cosas de la radio, en la cuarta parte, y tengo momentos donde, bueno, pues mira, entrevisté a Chiri Vegas hace muchísimos años y por esa entrevista me cayeron muchísimos palos porque era una época donde yo hacía entrevistas muy incisivas. Aporta igual, hice una entrevista muy incisiva y igual, me cayeron muchísimos palos también de sus admiradores, etcétera. No sé, a muchos otros raperos me han caído palos por las entrevistas que yo hice y hay gente que a día de hoy no me lo perdona. Sorry. Entonces, bueno, pues hay que vivir con ello y ala, ya está. Vinicius, yo no soy madridista, me encanta el fútbol, me gusta mucho el fútbol, pero no soy madridista, más bien todo lo contrario. Y a mí Vinicius me parece un provocador, creo que no tiene educación, se porta mal y tiene que aprender muchísimo. Entonces, teniendo en cuenta eso, y poniendo como ejemplo lo que os he dicho antes, que hay cosas que yo he hecho, que hay fans del mundo del hip hop que le han caído mal, que no le han gustado, pues mira, resulta que, oye, es que Fran te hizo esto, Fran te hizo esto otro, no sé qué, no sé cuántos, pues les acabas cayendo mal. Puedo decir que todas esas críticas, en redes sociales sobre todo, porque a la cara prácticamente nadie me ha dicho nunca nada, pero toda la gente que me ha dado palos, que se ha metido conmigo, insisto, en internet, en redes sociales, etcétera, jamás me han llamado mono, jamás yo por lo menos no lo he considerado como un insulto racista, yo diría prácticamente que no son insultos racistas, o sea, cuando se ha hablado mal de mí, jamás se ha hecho mención al hecho de que yo sea negro.
es por la entrevista que yo he hecho, por las rimas que yo he hecho, por lo que sea. ¿Sabes? Se ha juzgado única y exclusivamente el acto, lo que yo he hecho. No ha habido nadie que me haya hecho el gesto del mono, que me haya insultado, negro de mierda o cualquier cosa así. Entonces, si Vinicius es un provocador, el insulto es ese, provocador. Llámale imbécil, llámale tonto, yo qué sé. Es eso, negro de mierda no. Porque cuando una persona blanca es un provocador o provocadora, solo es un provocador o una provocadora. Y le dices gilipollas, hijo puta, cualquier otro insulto. Pero no le dices que es un blanco de mierda o el insulto del, pues no sé, del mono blanco. ¿Sabes? Pero cuando es negro, sí. Si nos cae mal un negro y es un provocador y hace mal las cosas y posiblemente necesite pues una reprimenda, un insulto o lo que sea, se le insulta negro. Se le insulta negro de mierda, se le insulta mono. ¿Qué tendrá que ver el hecho de que haya hecho el imbécil con que sea negro? En el mundo del hip hop no pasa eso. Entonces mi consejo sería que los radicales del fútbol miraran a los radicales del hip hop, que son capaces de meterse contigo, insultarte o criticarte sin tener en cuenta el que seas blanco, rojo, azul o verde. Aprender de ellos, aprender del hip hop. Y que es una persona que también aprecio, pero me sorprende que él diga ese tipo de cosas. Pero Balboa, que ha sido capitán de la selección de Guinea Ecuatorial, no lo olvidemos. Y Castro dice que Balboa hace de Samuel L. Jackson, pero es que Balboa trató de defender dentro de lo que cabe. Cristina, estoy contigo que no hay a los racistas, pero no, tampoco estamos haciendo bien diciendo no, es que ha habido 10 denuncias de 10 personas. O sea, estamos realmente hemos llegado a este punto porque solo han sido 10 personas puntuales durante toda la liga. No. Que no, hombre, no, tampoco podemos decir eso. Si acabamos de escuchar los cánticos antes de entrar al estadio. Fuera del campo. Ah, vale, bueno, pues ¿vale? No pasa nada. Fuera del campo, si tú vas por la calle. Si yo voy por la calle. Pues no pasa nada. Si fuera del campo, pero no creo que fuera una pareja con su familia paseando tranquilamente alrededor de Mestalla y que no tuviese ninguna influencia o no quisiesen ir a ver a su equipo. Creo que seguramente muchos de los que estaban ahí, como he dicho, entrarían luego a ver a su equipo. Con lo cual, luego si está. Bueno, no lo sabemos, claro. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sabemos es que se ha identificado, ¿vale? Si lo ha identificado, que ha hecho el gesto, pero seguramente el gesto iba acompañado del ruidito. Y del ruidito seguramente no sea solo uno. O sea, no digamos que ni uno, ni dos, ni diez, porque ha habido 10 denuncias. Ha habido 10 denuncias, correcto, pero que hayan sido muchos más, sí. Si tú te pones una cámara, simplemente cuando Vicente está parado y pillas el fondo, se ve a mucha gente que está insultando. Courtois mismo lo ha dicho hoy. Courtois en la primera parte ha estado en ese lado y le han estado insultando diciendo de todo. Con lo cual, no digamos, no es un país racista, estoy totalmente de acuerdo. No es una liga racista, estoy totalmente de acuerdo. ¿Son casos esporádicos? Tampoco. Creo que son bastantes casos. Lo que dije la otra vez, lo que también es verdad, que Vinicius, cuando al final tú te das la vuelta y saben que te duele, que es normal que te duele porque es un chaval, al final no es uno, luego son 100 y luego son 200 y luego son 500. ¿Qué pasa? No estoy justificando eso. ¿Que él tiene que mejorar comportamientos? Correcto, dentro del campo. Pero yo cuando ha pasado esto hoy, lo primero que he dicho en el Twitch, perfecto, señalando a qué ha sido, y si realmente está tan dolido y tal, fuera. Porque si no, al final nunca va a haber una repercusión, desgraciadamente, porque lo que está diciendo José tiene parte de razón. No, la Liga denuncia, sí, luego va al Consejo Superior, el Consejo Superior a la Federación, y al final no hay sanciones. Pues no puede ser. Fuera del campo. Y a partir de ahí habrá una sanción fuerte al club y ya verás cómo el club tomará realmente medidas el club para que esa gente no entre al estadio. Porque si quieren lo se identificarán. Porque lo que no puede ser es que por 200 se sanciona 46.000. Ahí estoy de acuerdo. Pero si no hay una sanción fuerte y no hay una repercusión fuerte, el club tampoco tomará medidas y porque el club puede perfectamente coger unas cámaras y ver quiénes están ahí y quiénes están insultando. Lo pueden hacer y no lo hacen. O sea que cuando el club, el Valencia hoy, no, es que el Madrid es un club señor, el Madrid espero que pidan perdón porque Ancelotti ha dicho que es todo el estadio, bueno, sí, yo también estoy esperando que pidan perdón por los que han hecho eso. Están denunciándolo, pero tampoco están pidiendo perdón. Entonces vamos a actuar todos en consecuencia. Y a partir de ahí, es una cuestión de educación, que habrá que ir desde la base, pero eso es otro tema que es mucho más difícil de abarcar. Pero esto que sí se puede erradicar, hay que erradicarlo de esta manera. La próxima vez que vuelva a pasar, fuera del campo. Y ya verás cómo hay unas sanciones y los clubes mismos tomarán medidas. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. El mismo discurso que Xavi, que denuncia a Castro. Xavi hace una enmienda a la totalidad, pero no es una enmienda a la totalidad, es una enmienda específica en el tema del racismo para mezclar todo. El único que yo vi que salió con una clara determinación fue Ancelotti y el propio Florentino Pérez. El resto, el presidente de la Liga, niega todo. ¿Cómo se llama este señor?
no sé cómo sea, no sé Tebas, cómo sea, Tebas. Tebas. No, que si mal de muchos consuelo de Guinea, mezclan todo, el otro, entonces todo se queda mezclado y al final para no hablar de nada. Ancelotti, siendo italiano, como dice Baldu, siendo extranjero, es decir, siempre siendo alguien que no es de aquí, es capaz de ver con lupa algo que es que todo el mundo ve, que es que hay como una convivencia. Por ejemplo, el director del Marca, ¿cómo se llama este señor que está en el chiringuito también? Oh, Ignacio Gallardo. No, el otro, el uno del Marca. ¿Eh? Eduardo Inda. No, Eduardo Inda ya no es director del Marca. Hay otro que está en el chiringuito, que es del Marca, bueno, diciendo unas cosas. Claro, es que detrás del Marca hay 3 millones de ventas diarias. Entonces tiene un poder para ir y arrasar, incluso Ancelotti, que se le encaró. Es decir, un entrenador emite una opinión y el periodista le pregunta al entrenador que ¿quién coño eres tú? Para venir aquí a darnos lecciones en España de cómo tenemos que tratar a nuestros negros. Ese es el tipo de discurso que solo puede enfrentar a Ancelotti. Si fuera Luis Enrique, se lo comen. Vamos, se lo comen a la primera. Adelante, Baldu. Baldu. El audio. El audio. El audio. Leti, dale. Sí, ¿ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Vinicius no es interseccionalizable por las feministas negras. Entonces Vinicius pasa desapercibido. Los unen africanistas, porque a Vinicius todo el mundo, incluso el negro de Vox, ha pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque es una figura que no cabe en la interseccionalidad, en esa feminización del hombre negro que hace el feminismo de hoy. Vinicius no cabe ahí. Por eso somos nosotros los panafricanistas, igual como ocurrió con Samuel Eto'o, los que le damos bombo, los que les vemos un antes y un después. Vinicius no es como Lucrecia Pérez, a la cual también estas feministas falsas negras han querido interseccionalizar, cuando Lucrecia Pérez en vida nunca hubiera querido ser negra, pero murió irónicamente por ser negra. Entonces, estas figuras que tenemos, como el doctor Acelín, Vinicius, Celia Mbala, Lucrecia Pérez, no caben en la interseccionalidad que hoy corre en las mentes de muchos jóvenes afros, porque son figuras que la propaganda progre no puede con ellas. Por eso salen a flote, como pasó en 1970 con el signo de los Black Power en el Mundial de México. Es lo que está pasando. No pueden con figuras como ella porque no son interseccionalizables. Bien. ¿Castro? Sí. Yo he escuchado lo que comentaba el compañero. Hablando sobre el nivel de racismo que podría o no vivir Vinicius. Esto es un tremendo error. ¿Por qué? Porque el racismo no es una cuestión individual. A mí, ¿vale? Para que me afecte algo que le sucede a un negro en Turquía, como mataron a una chica gabonesa llamada Dina, en Turquía la mataron, la violaron simplemente por ser negra, y había mensajes que evidentemente lo podían verificar, ¿no? Para que me duela esto no necesito vivirlo yo. Para que me duele el apartheid en Sudáfrica, no necesito estar ahí. Para que me duele el apartheid que hay en el Caribe y en todo el continente americano, no necesito estar ahí. Aquí la cuestión no es comparar el nivel de racismo que va a vivir Vinicius o va a dejar de vivir. Para mí es una tontería. Yo siempre digo que, evidentemente, los blancos viven en una patología que tienen que reconocer el origen real del por qué la sociedad europea es racista, porque si no van a los orígenes, no podrán hacer un buen diagnóstico para cambiar las cosas. De ahí vemos la constante negación, ¿no?, del racismo. Yo creo que el ejemplo lo he comentado. Si tú encuentras a un loco comiendo en el basurero, para el loco es normal, porque está en un contexto donde cuando tú le digas que no coma microbios, pensará que el loco eres tú. Entonces, hay que reconocer aquí que hay dos alienaciones en diferentes comunidades. La comunidad blanca está alienada por el supremacismo y muchos negros, ¿vale?, aparte de los que han despertado, también están alienados con
la animalización que el hombre blanco le ha hecho al negro con la invasión al continente africano. De ahí viene la negación. Entonces, si no vamos a los orígenes y no queremos entender y hacer un buen diagnóstico del por qué la sociedad europea es racista, seguirán negando el racismo. Entonces, aquí esa comparación de Vinicius vivirá racismo o no, cobra mucho o no, eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Para mí, sigue siendo una forma de invisibilizar lo que denuncia Vinicius. Y lo que comentaba Luis sobre si Vinicius provoca o no, ¿no? De Ana Rosa, Franti y compañía. Para mí, los que dicen que Vinicius provoca es eso, son personas que simplemente reflejan lo que estoy comentando. Están diciendo claramente que son personas que no están preparadas, ¿vale?, para entender que un negro pueda rebelarse cuando se siente en una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque viven en ese mundo, en esa burbuja de jerarquías, como había en las plantaciones, donde animalizaron al hombre negro. Muchos blancos llegaron a pensar que el hombre negro no sufre dolor aunque le azoten. Y como podéis ver hoy en día en los mataderos, cuando matan a un animal para comerlo luego, el ser humano no tiene ni un tipo de sensibilidad, ¿vale?, matando un cerdo o una cabra. Es lo mismo que sucede hoy en día, aunque no lo quieran reconocer. Entonces, por eso muchos confunden hoy en día lo que es el respeto con el miedo a recibir, así lo llamo yo. Normalmente cuando en Europa un negro va tranquilamente por la calle, ¿vale?, y que realmente con el lenguaje no verbal no se pueda transmitir con palabras e insultos, la gente no lo hace porque respeta a los negros, simplemente lo hace porque tiene el miedo a recibir. Es eso, y eso se confunde con respeto. Para mí eso no es respeto. O sea, hay personas que vienen a hablarme bien porque tienen miedo y no saben cómo voy a reaccionar. Para mí eso no es respetarme. ¿Sabes? Tampoco pido que me respeten. Es simplemente, yo digo que yo no voy a dar la otra mejilla. A mí que me falte va a recibir directamente. ¿Sabes? Pero evidencia sobre si Vinicius provoca o no. Porque ya que estamos en el caso Vinicius, toda la temporada están las imágenes ahí. Yo sigo el caso Vinicius desde que llegó, solo que ha explotado ahora. Vinicius lleva en todos los campos de primera división recibiendo insultos en todas las gradas, incluso en el Real Madrid Castilla, para que ahora vengan y me digan que Vinicius es un provocador. Las imágenes están ahí, en el campo del Valladolid, en el campo del Mallorca, en todos los campos que ha ido Vinicius en primera división española, le han estado insultando, llamándole mono, llamándole negro de mierda, todo tipo de insultos. Y no quieren que Vinicius reaccione ni un solo segundo y que siga jugando al fútbol. Pero bueno, yo siempre lo decía, ¿no? Y lo sigo diciendo, Vinicius me representa. Y sabía que eso iba a explotar en cualquier momento. Esto es lo que realmente les molesta. Y yo sé que Vinicius va a seguir en el mismo camino, ¿vale? Y sé que nadie le va a parar. Bueno, también hay dentro de la comunidad negra hay discursos de apoyo a Vinicius, pero también de crítica en respecto a su actitud. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos dijo el comentarista y también analista Mbavike sobre el caso Vinicius. Adelante. Bien, esto que manifiesta Mbavike, que es su posición respecto a que el rol de los deportistas negros en la sociedad, que es una crítica también que hemos hecho siempre en Uhuru África, es decir, que los deportistas negros como fueron John Carlos, como fue el propio Mohamed Ali, como ha habido Samuel Eto'o, que son deportistas que son todo lo contrario a otros tipos de deportistas negros que están para hacer dinero, para encestar, para correr, pero jamás se pronuncian en nada que tenga que ver con su propia comunidad, ¿no? Y en este caso, lo que señala Mbavike es que las ONGs de las que habla Baldu, que también existen ONGs de la comunidad negra, que no han recibido apoyo económico de estas estrellas del fútbol y del baloncesto, a las cuales nosotros solemos defender, y que sin embargo ellos se corresponden más con las multinacionales y las macro ONGs, como puede ser Cruz Roja, Movimiento Contra, todas esas grandes ONGs les dan dinero a ellos, pero no a los negros que sufren realmente el racismo, como decía José, que son los negros que no le alquilan una casa, que no tienen un trabajo. Esos negros
no reciben nunca la atención de esta gente a las cuales solemos defender. Bueno, esa es la tesis de Mbabike, que ha quedado ahí clara, y ahora vamos con José, que tiene la mano levantada. Antes, José, ¿qué decías? Pues yo solo un matiz al respecto. ¿Por qué viene a cuento hacer la comparación? La comparación viene a cuento porque si nos limitamos únicamente a resolver el problema de Vinicius, ya veréis cómo en muy corto plazo las instituciones, llámese la Liga de Fútbol, creará un sistema para que en los campos de fútbol ya no se insulte a ningún negro. Eso queda garantizado. Será un paso, José. Será un paso, ¿no? Efectivamente, pero al mismo tiempo cerrará la puerta para tener visibilidad sobre el racismo real que sucede en el país. También. O sea, van a poner una puerta y a partir de ahí, de un lado no veréis racismo y del otro lo sufrirá toda la población. Ojo, yo hay una cosa que decís que no estoy de acuerdo. Creo que los negros también tienen que salir a la sociedad a través de programas de televisión, a través de ONGs, a través de como sea, a denunciar todo esto. Es decir, lo que no puede ser es no estar en la sociedad y en el día a día. Yo me acuerdo cuando hicimos Uhuru, que desde luego no tenía mucha relación. Sí tenía mucha relación porque se hablaba de temas de negro. Creo que también los negros tienen que salir y ser un elemento activo de la sociedad. Batu lo dice, esas ONGs no, pues tendrán que reclamar otras cosas a los gobiernos y a todo el mundo. Pero lo que no pueden los negros es estarse siempre quejando. Ya, pero tú fíjate cómo sucede en el fútbol. Con la de décadas que llevan jugando jugadores negros fútbol en España, muchos se han nacionalizado. A día de hoy no hay ni un solo linier, árbitro o nadie en la Federación de Fútbol que sea negro. No lo hay. Totalmente de acuerdo, pero ojo, eso pasaba con la mujer hace años y eso ha cambiado. Yo estoy convencido que irá cambiando poco a poco. Gracias a estas charlas y a estos debates que tenemos aquí nosotros, que será un elemento más en la sociedad. Yo no me creo algo muy importante, pero será un granito que hace granero. Bien, con el... Igual quiere hablar, Agui. Sí, sí, José Luis Cartero y luego... Sí, y luego Baldu, por ejemplo, José Luis señalaba el tema de la... de la poca visibilidad, pero es que José acaba de decir una cosa que es importante. En la NBA y en Inglaterra se han tomado medidas para que no haya racismo en el fútbol, pero es que el racismo del fútbol es el 0,5% del racismo en la sociedad. Entonces, el resto de la sociedad quedará como que ya no hay. Es decir, pero un paso, pero dirán que bueno, ya no hay. Es como en los gobiernos, cuando había paridad, digo había, porque en el gobierno de Pedro Sánchez no hay paridad, hay más hombres que mujeres, ¿sabes? Ahí, entonces, pero cuando había paridad, recordemos que incluso en el Congreso Interno del PP, Soraya Sáenz de Santa María se quiso acoger al hecho de que es mujer, para tener más derecho que Pablo Casado para presidir el partido. O sea que esos debates sí tienen sentido, sí tienen... algún sentido, pero claro, si resulta que acabamos con el racismo en el fútbol, personajes como Tebas u otros tipos de personajes de estos que no sé, que hasta Pilar Primo de Rivera expulsaría a Tebas de la liga, formas y de discursos de esa forma que hay, que cuando alguien denuncia algo, lo que se hace es en vez de atacar el problema, se ataca... Sí, sí, Baldu, a ver, te doy en cuenta. Se ataca a la persona y no al problema. Es decir, si alguien dice que este es un caso de racismo, entonces todos los periodistas salen diciendo ¡España no es racista! No, si es que no tiene nada que ver. Estamos hablando de que pues estamos comiendo paella, no arroz con tinte amarillo. O sea, no es lo mismo arroz con tinte amarillo que paella. La paella es una construcción, es una comida que está vinculada a Valencia y a otro sitio, pero ponerle tinte no le convierte en paella. Y en este caso lo que se hace muchas veces es, para negar el debate, la portavoz del gobierno de España hace una cosa que es un círculo cuadrado. Por un lado admite la legitimidad que tiene Lula da Silva para meterse en este asunto, pero al mismo tiempo niega lo obvio, que es que en España no hay sentencias contra el racismo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo donde dice que a los negros
y a otras gentes hay que pedirle los papeles por el color de su piel porque son sospechosos por las pintas. Es una sentencia del año 92 del Tribunal Supremo que luego tumbó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y claro, con eso la imagen de España siempre en Europa queda como un país atrasado, medieval, porque claro, hacen sentencias de estas infumables y que luego cuando llega a Europa, pues Europa dice, lo siento señor, pero usted tiene que pagarle a fulano de tal tanto dinero porque ha vulnerado sus derechos, ¿vale? Normalmente a esto se la suda porque ya hay otro gobierno y el que venga detrás no va a ir contra el gobierno que ha venido. Por ejemplo, el gobierno de José María Aznar, cuando llegó al poder, indultó a todos los policías que habían matado negros. El de Zapatero, cuando llegó, hizo lo mismo, indultó a los que habían matado a Liu Job en Lleida, que eran mozos. No solamente les indultó, les dio un buen sueldo y una buena pensión. O sea, todo ese tipo de actuaciones es la que tienen que llevar a la gente a tomar un juicio para saber si es racismo o no, si un país es racista o no, porque esa sí es una actuación institucional, como dice Balbu, porque se toma desde el propio gobierno, es decir, la toma, por ejemplo, el otro día vimos como en el Parlamento de España, el Partido Socialista, desde las instituciones, se negaba a condenar el régimen que había secuestrado a españoles en Guinea y los había matado, y decía que no, pero sin embargo quería remover las fosas en Salamanca. Era todo muy, es decir, los españoles que han matado en Guinea hace dos días no interesan, pero los de Salamanca de hace 70, 80 años, vas a remover las fosas de Burgos o el Valle de los Caídos para sacarlos, pero a los de 2016 en Malabo no te interesan. Es decir, y además utilizaba un negro como portavoz, que es el negro Lu, del PSOE. Era muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos con Balbu. Alejandro, Balbu. También esas cosas que tú estás diciendo, porque muchas veces se desconocen y nadie las pone encima de la sociedad, ¿eh? Eso también es muy importante ponerlo en la sociedad encima. Sí, pero porque el periodismo ha caído mucho. Es un periodismo... Ha caído mucho el nivel de los periodistas y los comunicadores, entonces todo es de perogrullo. Pero normalmente cuando había gente como Iñaki Gabilondo, Matías Prats, esa época donde había periodistas que no tenían miedo a decir que el rey va desnudo. Balbu. A ver, el racismo institucional tiene las gradas, igual como tiene las gradas, como un sitio donde esconder a los que son explícitamente racistas, también tiene a los cabezas rapadas, como chivo expiatorio, como los demócratas tienen al Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Eso es la mano del racismo institucional. Pero lo más importante es el dinero, ese río de dinero que Esteban Ibarra hace 30 años viene acumulando a causa de nuestro dolor. No solamente Esteban Ibarra, pero sino principalmente. Y ese es el motivo por el cual el otro día se hizo una reunión donde el hermano Jazz se ofreció como ejemplo para erradicar ese río de dinero con los partidos políticos. En momentos de campaña como este, dan a esas ONGs para que les hagan la campaña. Ese dinero tiene que ir a la comunidad negra porque es un dinero que es por nuestro dolor. Las ONGs, Esteban Ibarra no puede seguir 30 años más viviendo de nuestro dolor a costa de Lucrecia Pérez. No puede tener a la hija de Lucrecia Pérez trabajando para él. Eso no es ninguna reparación, eso no es ninguna ayuda a la comunidad negra. Él fue el primero que negó que a Lucrecia lo hubieran asesinado el racismo institucional de un guardia civil. Y tuvimos que ser nosotros los panafricanistas los que lo desmintiéramos. Y ahora pasa lo mismo con la valla, han callado. 79 muertos en la valla de Pedro Sánchez. Podemos apoyándoles. Tenemos que exigir a los podemitas y a Sánchez que ese dinero que van a usar en la campaña para que unos negros les apoyen, se lo den a nosotros, que somos los que morimos todos los días en Lavapiés. Es lo que tienen que hacer con el dinero que le están dando a Esteban Ibarra. Bien, seguimos en Uhuru África, vamos allá al último tramo. Quería hacer una pregunta ya para concluir, es el tema. Por parte de Podemos y de la izquierda en general, se presenta la idea, no sé si ustedes la comparten o no, de que todo iba bien en España hasta que llegó Vox y abrió la caja de los racismos. ¿Qué opináis de esto? ¿Es una verdad, es una mentira o es una parte de este
de esto que decía Guy Debord, de la propaganda permanente en democracia, estar constantemente en elecciones, estar siempre en campaña, y eso, no sé si eso es real o no, porque me gustaría escuchar vuestro punto de vista al respecto, porque desde luego, antes de que hubiese Vox, ya había casos de racismo como este y peores, y no existía Vox, ¿no? E incluso cuando ha gobernado el Partido Popular, o Zapatero, Aznar, y antes también Felipe González, Suárez y demás, es decir, ¿qué os parece? Empezamos por José Luis. Esta afirmación de Podemos de que hay un peligro del fascismo que viene a través de Vox, todo eso, y cuando tú has hablado del caso de la italiana esta, Meloni, como se llame, la italiana, la extrema derecha en Alemania, en otras partes del mundo, que no es de ahora. O sea, Le Pen no es de ahora. O sea, no es que ha surgido de repente un platillo volante, ha traído unos extraterrestres a Bernabéu, se han puesto allí, han bajado unos enanitos y han dicho, venga, racismo. Que es un poco la idea, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo lo veis? Leti, por favor, dale a... José Luis. ¿Te refieres a mí o al otro José Luis? A ti, José Luis Cartero. Sí, yo creo que es evidente, por ejemplo, si ha mencionado antes Baldu el tema de Lucrecia Pérez. El tema de Lucrecia Pérez estaba muy vinculado con los grupos de neonazis que se movían por la zona de la Sierra de Madrid en el inicio de los años 90. Y esos grupos ya existían entonces y ya tenían una impunidad salvaje. Gente de la que participó en lo de Lucrecia Pérez estuvo las semanas anteriores dando palizas por los bares de la zona de la Sierra de Madrid. Es decir, que yo creo que esto es evidente. Ahí hay una larga tradición de extrema derecha, y si hablamos del fútbol, por ejemplo, pues podemos hablar de las grandes peñas, de los grandes equipos que muchas veces han estado vinculadas con la extrema derecha, con los grupos de cabezas rapadas, y que no son grupos independientes o, digamos, que van por libre. Son grupos que han tenido también su apoyo financiero por parte de los clubs, diríamos que también probablemente incluso muchas veces por parte de las instituciones públicas, que les han pagado viajes, que les han pagado locales, que les han dado acceso a determinados sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso habría que tenerlo presente primero para analizar todo eso. Y respecto a lo que hablabais antes, el tema de la legislación, de una posible legislación que eliminase el racismo dentro de los campos de fútbol o que pretendiese eliminarlo en el conjunto de la sociedad, pues habría que establecer una diferenciación, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Se puede establecer la legislación de muy diversas formas. Una de las formas sería, pues como se ha hecho, por ejemplo, con el tema de los temas de género dentro de las empresas, o del tema de la prevención de riesgos laborales dentro de las empresas. Se hace un plan muy burocratizado que al final acaba derivando en que se contrate una consultoría que obviamente es amigo de alguien o tiene algún tipo de relación con las grandes empresas del IBEX, etcétera, etcétera, y los grandes fondos de inversión, y por lo tanto lo que estamos haciendo es un nuevo yacimiento de negocio, un nuevo plan de negocio para determinada gente, y poco más. Es decir, porque realmente toda esa carga burocrática de redacción de planes, de generación de pues yo qué sé, de diagnósticos, etcétera, etcétera, acaba agotándose en sí mismo en un gran mar de papeles que no llevan a ninguna parte. ¿Cuándo la legislación, sin embargo, ha significado algo? Cuando la han empujado, ha sido el resultado del empuje de los movimientos sociales. Y ahí es donde está el movimiento panafricanista y donde está el movimiento negro para impulsar todo eso, para empujar en todo eso. Y donde estamos también por las organizaciones sociales del conjunto de la sociedad, como los sindicatos combativos, también para empujar en esa dirección. Es decir, eso es otro tipo de resultado. Yo creo que ese sería el resultado adecuado y el resultado que todos deberíamos buscar. Y José, pero ¿y por qué Irene Montero ha esperado 8 años para hacer todo eso? Yo recuerdo que en el 2020 la señora Rita Bosajo nos mandó una carta para un censo de cuántos negros hay en España para hacer esa ley. Irene Montero es una oportunista de la vida. Hay que decir que en esa carta venían todos los términos menos la palabra negro. ¿Y cómo se hace eso? O sea, quiero decir que bueno, aquí hay mucha gente que a lo mejor no tiene papeles o que yo qué sé. ¿Cómo se hace? No, pero... Y a esa gente vos luego la echa la culpa de los problemas que tiene y que ella no sabe gestionar. Claro, pero Alejandro, cuando ella manda una carta a personas... Y en esa carta no viene la palabra negro, viene racializado, subsahariano, un montón de términos de estos muy académicos, y además se veía claramente que los que iban a hacer la ley eran académicos, eran profesores de estos de la Complutense, que sociólogos,
y tal, que estaban haciendo como un trabajo de campo, de alguna de sus tesis o algo, pero bueno, fue una iniciativa y nos dijeron que esa carta, que se respondía por el observatorio de la no sé qué, de la diversidad, serviría para hacer una ley, ¿vale? Una ley, porque ya había una PNL que se hizo en el 2010 con el Partido Popular y que a partir de esa PNL se iba a hacer la ley. ¿Por qué? Porque el PSOE, Podemos, PNV, ya todavía no existía Vox, tenían mayoría absoluta para aprobar esa ley. La tenían. O sea, Vox vino después, Vox entró más tarde, pero era cuando Vox todavía no había entrado y la señora Rita estaba en el Parlamento. Total, que porque han esperado tanto a que la situación llegue al límite para decir que ahora sí vamos a hacer una ley y luego Pedro Sánchez les corta los pies convocando elecciones, con lo cual le quita la oportunidad de hacer la ley. O sea, les deja fuera de... Que reciben dinero el sistema, me da igual que sean de izquierdas o de derechas. Lo ha hecho Valdo muy bien, es decir, tal. Y por eso yo creo que hay que hacer más debates como este para que la gente los vea y cambien de postura. Claro, ellos tienen una lista de prioridades y yo creo que esa no era una de sus prioridades fundamentales. Claro, pero por ejemplo, ahí mando la pregunta a los dos Joses y al resto. A Castro y a los dos Joses. A ver, si vosotros creéis que si Irene Montero hubiese dedicado al mismo tiempo que ha dedicado a hablar del tema queer, no el mismo, el 0,5% a hablar del tema negro, ¿no creéis que algo hubiese sido que alguna de las denuncias que puso Vinicius contra la Fiscalía, puso 13 denuncias, el Real Madrid y Vinicius, y ninguna prosperó, pero porque el equipo de la ministra, de lo que estaba metida, como dice José Luis, era hablar todo el día del tema recurrente, como el tema catalán, que era todas horas, pues esto era igual. Entonces, en el Ministerio de Igualdad, el tema negro era muy marginal. Llevaría un debate mucho más largo para otro día quizá, pero para un debate mucho más largo sobre cómo se ha constituido también el discurso de la izquierda en nuestra sociedad, de cómo se ha constituido, a qué cosas se les dan importancia, a qué cosas no, y sobre todo qué orígenes de clase tienen también muchos discursos, ¿no? Y que a qué cosas se les da importancia también tiene que ver con esos orígenes de clase de la propia gente que está dirigiendo a la izquierda y también el hecho de cómo se ha elegido a esa gente que está dirigiendo a la izquierda, ¿no? Y yo qué sé, todo eso implica muchas cosas. Es un debate José. Bueno, lo cierto es que obviamente el Ministerio de Igualdad, el tema racial, no entraba entre sus objetivos. Él ya consideraba a Irene Montero que con meter una negra en su equipo de gestión, la igualdad racial ya estaba conseguido en todo el Estado español. Por lo tanto, apartado y se acabó el problema. Cuando la realidad es que día a día ha ido surgiendo más y más casos que confirman que hay que actuar de alguna manera. Pero claro, la izquierda en este país se considera a sí mismo herederos de los derechos de todos los negros. O sea, son representación de los negros en España. Así el PSOE coge a un senegalés o un no sé qué, lo pone en el Parlamento, de vez en cuando le ilumina la cámara y ya da el cupo de negros por negro look. Efectivamente. Entonces, ahí está el problema. O sea, no basta con tener un negro ahí al que le saques en la televisión. Yo siempre me preguntaba, ¿este tío alguna vez le ha entrevistado un canal de televisión y le ha preguntado por qué está en el Parlamento español? Pues no lo han hecho. Seguramente en parte porque tampoco tienen ni puta idea de qué decir en caso de que se lo pregunten. Pero esa es la situación real. Que es que la izquierda considera que con tener a un negro al que fotografiarle de vez en cuando detrás del presidente aplaudiendo, ya el tema racial en España ha quedado solucionado. Y entonces, claro, el problema racial sale porque Vox lo está instigando como un sistema discriminatorio con la inmigración. Pues no, el tema nunca ha desaparecido. Hay que decir otra cosa, es que también se confunde. ¿Lo que el Schwein no es un poco racista? Por favor, otra cosa, Alejandro, que también se confunde es inmigración con racismo. Que claro. No tiene nada que ver. Nada. Los gitanos y los judíos no son inmigrantes. Claro, pero volviendo a lo de Luke, tuve la ocasión de verle por primera vez el otro día y claro, da la impresión de la que acaba de decir el hermano José,
de una persona. Primero, él te dice que no fue elegido aquí en Madrid, sino que fue en Canarias y casi no se debe a la gente de Madrid. Un poco lo que hacía Obama con nosotros cuando nos decían votarme que soy negro y luego la Casa Blanca. Un poco esa es la imagen que da, porque le he tenido delante. Y en esa reunión yo me acuerdo que cuando estábamos pidiendo, bueno, ya se le estaba pidiendo a Luke dinero para hacer la campaña por el PSOE, Luke le dijo claramente que no. Y lo peor de todo es que la persona que se supone que venía a representar a Belarra, la que el negro que se supone que le estuvo aconsejando en lo de la valla, cuando Belarra se negó, le quitó el micrófono a la vicepresidenta, vimos cómo Podemos se comportó con lo de la valla. Y ese es la intención que Podemos nos demostró que tiene a los negros. Con Belarra, su representante en esa reunión, se negó a opinar como si fuera un antropólogo. Un negro viene a una reunión de negros y se niega a opinar como si fuera un antropólogo. Esa es la intención, esa es la mentalidad que tienen los negros que están en la mediación cultural, los que han asesorado a Belarra, esa que se cayó, que le quitó el micrófono a la vicepresidenta para que no opinara sobre lo de la valla. Y eso lo hemos visto el comportamiento de Podemos y también en el del PSOE. Pero lo peor de todo es el comportamiento de los negros que ellos ponen al cuidado de sus intereses. Rita Bosaó, Rita Tuasillé, toda esta gente, esta gente que se reunía ahí en Afroconciencia, hay que pedirles explicaciones. Bien, una cosa que dice Baldú, que José también lo ha dicho antes de una forma indirecta, pero han dicho lo mismo, es decir, el hecho de que la ministra mande a un negro a representarle y el negro diga que no puede hablar. Eso, claro, es como, no sé, es muy... Eso se da mucho en España. No es solamente el caso de este chico que se llama Samy Larán, ¿no? No es solamente su caso. Quizás el caso de Samy Larán sea más, más llamativo, porque Samy Larán, aparte de ser un gran sociólogo, politólogo, es un escritor, por tanto, la idea de que yo estoy aquí para aprender, vale, no vamos a estar aquí para aprender, si tú eres la representante del gobierno. Que eso es la, que Luke, ese mismo discurso Luke lo manifestó en Murcia, hace 4 años, cuando fue elegido, en el que él manifiesta que él no le debe nada a los negros, que él no le debe nada a los inmigrantes, ni a los negros, ni a los africanos, sino que él, el discurso americano, se ha hecho a sí mismo por tener amistad con Pedro Sánchez, por ser amigo de quien es, y que los negros, en todo caso, pues para él, pues son un grupo más, como el que se dirige a los de la Polinesia. Este es un poco el discurso de cierta élite negra, intelectual, vinculada a la izquierda, que Baldú describe y que a mí no me extraña porque yo los conozco a todos personalmente. Quizás quien menos abuse de ese discurso sea Tuasillé, pero la gran mayoría de estas personas negras hacen eso. De hecho, Esperanza Aguirre le tuvo que llamar la atención a un político negro porque el político negro iba presumiendo de que no estaba en el PP por ser negro. Y la propia Esperanza Aguirre tuvo que decir, no. Oye, cambia el discurso porque eso no nos gusta, ¿vale? Le tuvo que decir, no. Tú estás aquí, entre otras cosas, porque eres negro, ¿vale? Las otras cosas ya déjamelas que las diga yo. Pero de momento tú vete por ahí diciendo que estás aquí por ser negro, ¿vale? Entonces, ese discurso, esa contradicción de gente que usa el victimismo o el rol de ser negro, pero al mismo tiempo lo rechaza. Es decir, el hecho de que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez cojan a gente que ha llegado en patera para ser representantes de los negros, también escenifica qué visión tienen de la negritud. Como decía antes José Luis Carretero, el origen de clase de quienes toman decisiones en este país, que es un origen desde una visión muy exótica del negro, el buen salvaje, todas esas ideas de Rousseau, yo no estoy planteando que esas personas por haber venido en patera tengan menos capacidad que nadie. Pero estoy diciendo, hombre, que en España hay gente en sindicatos, en partidos, en colegios académicos, en escuelas, que también son negros como ellos y que tienen algún conocimiento de la historia de España y de la realidad, ¿no? Que no hace falta ir al extremo de buscar a un tío que se muere en una patera o a una tía que tiene un teléfono de 5.000 euros y tiene el pelo afro, que esos son los dos extremos en que se mueve
toda la imaginaría del Instituto de la Mujer y todo el Ministerio de Igualdad, todas esas imágenes súper extremas o la campaña que hicieron sobre los gordos, ¿no os acordáis? Donde se gastó un montón de dinero en una... Y después resulta que quien hizo la campaña la había plagiado. O sea, toda una serie de formas, una serie de cosas que son un poco... O sea, que se lo pone muy a huevo la derecha para atacarle, ¿no se entiende? Que se lo pone muy fácil para, a la hora de cuestionar. Ya vamos a acabar, vamos a tener el minuto cada uno. Nos falta Castro. Castro, por favor, en este tema de los representantes de negros... que están, o las personas negras que están en este debate, por cierto, que las voces negras en este debate son muy pocas. No son tantas como creemos. Aquí ha opinado más gente blanca que gente negra. De hecho, Lula, que no es alguien con quien yo simpatizo, pero tengo que reconocer que Lula ha hecho lo que le pedimos a todos los presidentes africanos cada vez que matan a un negro a la valla, que salgan y que digan, oye, el embajador de Senegal, por favor, Rubalcaba, no mates a mi gente, no sé. Lula por lo menos ha hecho eso, ha dicho, oye, que Vinicius es mío, es lo mío y no quiero que lo... Y ha cumplido con eso, pero muy pocos presidentes hacen eso. Quizás Correa en su día, cuando pasó lo del metro de Barcelona, ¿os acordáis que una chica ecuatoriana le dio una paliza en el metro de Barcelona y lo grabaron? Salió Correa hablando y ahora con el Lula, pero... Los embajadores de Senegal, de Gambia, de Nigeria, cada vez que matan aquí negros a punta pala en la valla, no se les ve y cuando van al entierro, como pasó en Lavapiés, llega tarde. Que casi lo linchan al embajador de Senegal, porque además llega tarde una hora. ¿Sabes? Al entierro de alguien. O sea, un desprecio, un total... Una falta de consideración grandísima. Sí, o sea, voy para concluir. Sí. Yo lo que diría, por ejemplo, a ver, yo creo que la historia es cronología y son hechos y no es cuestión de opinión o si algo le gusta a alguien o no. Uh-huh. Porque el hecho de que nuestros padres hayan existido antes que nosotros es un hecho, no es una uh-huh. opinión. Uh-huh. Entonces yo creo que no existe, ¿vale?, un precedente en el pasado donde un pueblo opresor le haya puesto a la misma altura al pueblo oprimido para que sean iguales y que vivan en armonía y que, bueno, si hay alguien que conoce un poco en el pasado una historia y que haya sucedido algo parecido, que nos lo diga. Yo sigo pensando que el racismo es la columna vertebral, ¿vale?, del confort de los occidentales, ya sean europeos, blancos sudafricanos, blancos americanos, blancos de Nueva Zelanda, de Canadá y compañía. Por eso veis que en el mundo están bien coordinados. Pueden tener sus problemas y diferencias a nivel interno, problemas intracomunitarios, pero por eso yo no creo en izquierdas ni derechas. Porque al fin y al cabo, su postura con los negros y con África, ¿vale?, cuando llegue ese momento, se van a poner de acuerdo y se van a unir. Por eso siempre hablo de que los negros... sin el comunitarismo negro están condenados a vivir permanentemente, ¿vale?, como se puede ver hoy en día, y esto es condenarse al suicidio. ¿Sabes? Yo no creo en izquierdas, ni en derechas, ni en PPs, ni en Vox, ni compañía. ¿Por qué? Porque Abascal, de hecho se sabe perfectamente que el sistema electoralista, porque yo creo que eso ilusiona a un montón de africanos, porque piensan a raíz de lo que el blanco le ha dicho y quieren un poco abolir un poco su propia cultura, su paradigma, cómo funcionaban, para luego, a través de ese sistema colonial, implantar todo el pensamiento europeo en nuestra sociedad. Por eso muchos se ilusionan pensando que el sistema electoralista va a cambiar algo en nuestros países. Es una ilusión. Es una tontería pensar así. Yo no creo en izquierdas ni en derechas. Los blancos, ante la posición, cuando están delante de un negro, se van a poner de acuerdo siempre. ¿Sabes? Pensar que un blanco, ¿vale?, o sea, intentará mejorar la situación de un negro de África para luego perder su confort, esto es vivir dentro de una ilusión que no se va a cumplir nunca. ¿Sabes? Son puras ilusiones, es pura utopía, eso no va a ocurrir. Y eso hay que decirlo con claridad. Y muchas comunidades reconocen que si vivieran en un confort a raíz de otra comunidad, tampoco harían lo mismo. Yo creo que hay un vídeo en YouTube donde Teófilo Benga lo explica perfectamente.
que puede que si los negros estuvieran viviendo hoy en día a costa, ¿vale?, de invadir Europa, no harían nada para mejorar la vida de los europeos. Entonces, ¿qué le va a llevar a pensar a un negro que un europeo puede hacer algo para que el continente africano recupere su esencia y el lugar que realmente le corresponde? Yo no creo en eso. Es pura ilusión. Entonces, para mí, no existen ni izquierdas ni derechas. ¿Por qué? Porque la comunidad occidental, los blancos, ante los negros, siempre tendrán la misma postura y no harán nada absolutamente para que el continente mejore. Esto estará siempre, ¿vale? Ha estado siempre, está y estará en manos de los propios negros, no de otras comunidades. Así funciona, tal cual. Bien, vamos a ir con el minuto. José Luis, tu minuto. José Luis Cartero. Conectando con lo que ha dicho Castro, al fin y al cabo, cuando Marx hablaba en su primer tomo del Capital de la acumulación primitiva que dio origen al capitalismo, hablaba de los enclosures, del cercamiento de las tierras comunales, que hace que los trabajadores se queden sin desatados de sus relaciones feudales, tengan que ir a las ciudades, del excedente que tienen los capitalistas, los originales capitalistas. ¿Y de dónde sale ese excedente que tienen? No solo del cercamiento de las tierras comunales, sino de algo que Marx no menciona más que colateralmente, es precisamente la explotación brutal de los negros en las colonias, las grandes plantaciones. En esa generación de esas grandes plantaciones de las colonias, o para alimentar esas grandes plantaciones de las colonias, se establece todo el tráfico de esclavos desde África a pues, América Latina, etcétera, etcétera. Y es ahí donde nace el racismo como ideología, es ahí donde nace el racismo como constructo social, que permite mantener ese proceso y que es una de las, digamos, de uno de los pecados originales, una de las faltas originales del proceso de construcción del sistema capitalista y de la hegemonía occidental sobre el conjunto del globo. Y esto es algo que no tenemos que olvidar, porque al fin y al cabo esa construcción es una construcción que sigue vigente, porque de otra manera, ya no mediante plantaciones de esclavos, pero sí directamente mediante mecanismos de intercambio desigual y de explotación de imperialismo, esas dinámicas siguen existiendo y siguen funcionando. Y al final, pues lo que son las ideas de la clase dominante, pues se acaban convirtiendo en las formas de las ideas dominantes dentro de la sociedad. Es decir, las ideas de la clase dominante, de la clase burguesa respecto al racismo, se acaban convirtiendo en las ideas dominantes en el conjunto de la sociedad europea. De una manera u otra, abierta o tácitamente, de una manera más expresa o de una manera más subliminal, como una especie de sustrato. Y esto es el elemento fundamental que hace que el racismo se filtre al conjunto de la sociedad. ¿Qué puede evitar eso? ¿Qué puede hacer frente a eso? La autoorganización de los negros, obviamente, y quizá también la solidaridad de la clase trabajadora europea, pero eso tendría que construirse, reconstruirse más bien, desde otras clases que no son. Bien. Te hemos perdido. Oye. No te oímos, Agui. Lo tienes mutado. José, tu minuto. Vale, bueno, efectivamente aquí coincido con mis dos anteriores contertulianos. El problema del racismo probablemente empieza a solucionarse cuando los propios gobernantes de los países africanos no sean inferiores a los gobernantes de los países occidentales. Si cualquier líder de un país occidental se siente superior al presidente de un país africano, todos los africanos que vengan a Occidente de inmigrantes estarán bajo la supervisión de este líder europeo blanco, porque el propio líder del país originario lo considera inferior, dado que no es capaz de gestionar su propia sociedad como lo hace él, obligando a su gente a huir de su propio país. Esta lacra es la que va a atar al hombre negro mientras los países africanos no empiecen a tener unas sociedades con poca corrupción, igualdad y reparto de los beneficios. Básicamente, ese es también otro de los principios donde hay que empezar a elaborar un sistema global para acabar con el racismo. Sí. ¿Sí? ¿Se me oye? Aldu habla. Sí. No, Alejandro. Alejandro, luego Aldu, Aldu cierra. Alejandro. Bueno, pues muy breve. Yo lo diré muchas veces. Más Uhuru, más concienciación, más debates de negros para que se vea la posición de todo en la sociedad, menos negros institucionalizados y más negros rebeldes. Te quedan 20 segundos, tío. Así se ha agotado tú.
Ana, y por supuesto, nos esperamos en el siguiente Juro África, que hablaremos de política española. Vale, bueno. A ver, el racismo es poder más prejuicio. No es ese posicionamiento victimista de Black Lives Matter o que me han llamado negra. Eso no es el racismo. El racismo no es una parte de la subjetividad, sino de la objetividad. Poder más prejuicio. El racismo no es ese hincha que insulta a Vinicius, sino el que ya no se le puede hacer cobertura desde el Real Madrid, desde sus instituciones. El poder que lo ha impedido. El racismo para que no nos conviertan a Vinicius en un LGTBI, que no lo interseccionalicen, que no lo cambien como han intentado con Lucrecia Pérez. Tenemos que decir que Vinicius, su inspiración para la lucha es el movimiento panafricanista, es la canción The World de Selassie I que tiene tatuada en su pierna. Su inspiración no es Black Lives Matter, su inspiración no es una posición de victimismo y de postración. Tenemos que saberlo para que el día de mañana, que no lo van a intentar cambiar y pintar como han intentado hacer con Lucrecia Pérez. Vinicius es producto del quilombo de Brasil y es un niño que es consciente de la lucha que supone ser un jugador de fútbol, pero también tener Black Power. Bueno, esto que dice Baldu, yo creo que también es importante entenderlo que Vinicius no es ningún tonto que no sabe la repercusión de su, como ha dicho Castro, de lo que está haciendo. Él sabe que hay una repercusión. Tiene muchos seguidores en Twitter, en Instagram, y por tanto, espero que ahora, Leticia, hazme un plano general para cerrar, un plano para mí para cerrar el programa. Y en ese sentido, es importante ver que lo que de que también hay movimientos de conciencia, movimientos políticos que tienen que estar alrededor de los deportistas. Hay un libro de Quique Peinado sobre el fútbol izquierda, donde un grupo de obreros que estaban en huelga en una fábrica de coches se meten en los vestuarios del Real Madrid y resulta que Paul Breitner, Ulis Tilike y una serie de jugadores les dan casi 3 millones de pesetas de la época. Se solidarizan con ellos, se hacen parte de la lucha, lo que significa que esos jugadores ya previamente estaban infiltrados, estaban conectados con esa causa. Es decir, Vinicius no es un tipo que señala a los que le han llamado negro de la nada, es porque es algo que han hablado. Es decir, oye, la próxima vez que te pase, señálalos o enfréntalos. Yo creo que es un impacto, ¿no? Bueno, pues nada, hemos acabado hoy el debate sobre Vinicius, el debate sigue. Siguen en las redes, siguen en los movimientos sociales. La próxima semana estaremos aquí hablando en otro especial sobre la campaña, esta vez sí, de la campaña de electoral en Madrid, de Isabel Díaz Ayuso y de todos los demás actores políticos que han estado en toda esta campaña. Hablaremos de la debacle de Vox y la debacle de Podemos. De la plataforma Afros con Ayuso. Estará también con nosotros aquí nuestra compañera Alberta. Estará también con nosotros y con los mismos tertulianos que tenemos aquí, más otros que están en Argentina, que también nos darán su punto de vista del impacto de la victoria, y otros que tenemos también en Guinea, Lidia Obián, desde Malabo, también se conectará con nosotros para seguir debatiendo. El tema de Vinicius yo creo que ha sido abordado hoy con bastante profundidad y con rigor y con diferentes perspectivas sobre la situación de Vinicius y el racismo. Desgraciadamente Pedro Sánchez, al volver a convocar elecciones, nos ha vuelto a privar de seguir hablando de Vinicius, porque ahora, claro, la gente tiene que estar preparando la próxima campaña, entonces todo eso... los equipos de comunicación de los partidos tienen mucho miedo al tema de los negros, del racismo, es un tema que tienen miedo a abordar, entonces no lo suelen dejar, pero sin embargo, tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso se mojó en el tema
de Vinicius, a costa de poder perder votos, ¿eh? Porque eran días antes de las elecciones, se mojó. Incluso hubo otros líderes mundiales que también hablaron del tema. Está el tema del propio campeón de Fórmula 1, un negro británico, Hamilton, que también puso un tuit, y un montón de gente, bueno, Guardiola también se manifestó, y bueno, no queremos que se muera el debate, queremos que el debate siga, o sea, que no lo maten, porque lo van a matar, y seguimos, pues vamos a tratar lo máximo posible divulgar este debate que hemos tenido en las redes, así que nos vemos la próxima semana. Uhuru África a todos, Uhuru. Uhuru. ¡Uhuru Vinicius! ¡Uhuru Vinicius! ¡Uhuru África! ¡Uhuru! Bueno, en primer lugar, el inmigración no tiene nada que ver con racismo. El racismo existe en España. En España hay gitanos y no han venido de fuera. Y viven muchos peores que los negros y los moros. O sea que hay que diferenciar conceptualmente una cosa de otra. Según Durban, según las Naciones Unidas, racismo es prejuicio más poder. Por tanto, solo puede ser institucional el racismo. No hay un racismo de Pepe contra Antonio. Mi vecina me pregunta, oye, Abuí, yo sé lo que es un negro, pero ¿qué es un subsahariano? Porque ella, obviamente, no tiene esa categoría para conceptualizar las cosas porque es el poder, el único que puede ejercer el racismo, porque es prejuicio más el poder. Un policía, cuando para un negro por ser negro, le para haciendo uso de su autoridad que le infiere el sistema democrático, de su pistola y su placa, y de un prejuicio. Pero si solamente tiene un prejuicio, no tiene el poder, no puedo hacer nada.